Bienvenidos a lo que parece ser la un última entrega de Salseo Egoland, ya que nuestro querido Alex se explotó en ira y parece ser que el server se va a la pupsi, ¿no? Entonces, muy probablemente nos vayamos a quedar ya sin, sin Egoland y por consiguiente Salseo Egoland. Obviamente, antes de continuar, te tengo que invitar a que te suscribas a este hermoso y bello canal si te gusta el Salseo, si no que te vaya bien. Hasta luego, con permiso y que además muy importante me sigas en mis redes sociales, más precisamente en la plataforma morada, porque estamos haciendo directo prácticamente todos los días, en los que juego principalmente videojuegos survival y al WoW. Además, si la comunidad de los directos empieza a crecer aún más, estoy planteándome muy seriamente, perdón, muy seriamente, abrirme un server de, de Minecraft para jugar con los suscriptores y además hacer un guild en el WoW para la gente de la TAM y que estemos todos juntitos jugando como enfermitos mentales. Pero bueno, vamos a lo que nos trunge, chencha, y vamos por parte. En la entrega anterior de Salseo Igualante vimos como eh, Al Capón eh, puso unos carteles ¿no? en la casa del Rubius y de... Y de Alexby, todo esto generó mucho quilombo, mucha, mucha camorra, no, mucho desmadre. Y a partir de eso, eh, Sarina, al parecer, hizo unos comentarios eh, hacia, hacia el capón. Desafortunadamente, no encontré el clip para esto. Sin embargo, lo verdaderamente importante es cómo nuestra queradis, querid, queridísima Mayichi lo defendió a, a uñas y dientes. Y a partir de ahora, yo soy el fan number one de Mayichi porque... Defendió al patrón y ya está. Y, y al patrón se le defiende, ¿no? Pero bueno, va, vamos a ver las, las palabras de Mayichi, ¿no? Yo, eh, Mayichi, yo, hoy he venido Adver, yo vamos, soy un Sara, ser neutral. Estaba, neutral. Estaba, aquí sola, estaba aquí sola. Estaba aquí sola. Sara me ha dado una nevera. En plan, súper buena gente. Ya, pero que es que Alexi y Alka hicieron las paces Sara, ayer, ¿eh? No, ayer hicieron las paces yo, ellos no también. Sara, bueno, siento. mucho texto. Porque vamos a raidear pero que en ningún momento ha pasado de nosotros el patrón de hecho el patrón de hecho nos ha defendido haciendo esa raíz ellos querían defendernos y vengarnos es que no, 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 tío, hay algo que no puedo Hay algo que no puedo, que me supera, tío Me da mucha rabia que digan Que Alka eh, pasa de nosotros Que Alka no hace nada por nosotros Cuando es el único que está haciendo cosas por nosotros ¡Guau! A mí que me digan lo que quieran, pero con él que no se metan Porque me da rabia, me caliento Hombre, el que lo está haciendo todo por nosotros Y lo está dando todo para que encima Se atrevan a decir que no hace nada Y que encima pasa de nosotros o suda de nosotros Yo, de verdad, ¿no? Con él no quiero que se metan No voy a permitir que se metan en mi cara, no voy a dejar que le falten al respeto no, 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 ni digan qué pasa de nosotros porque no, 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 no porque nunca ahí básicamente Magici explica cómo habían hecho las pases a Villa y al capón y de cómo justamente al capón hace mucho por el equipo siendo que otros integrantes del equipo estaban diciendo que al capón no hacía prácticamente nada cuando Magici está de testigo que dice que no al capón Aporta mucho al team, ¿no? Entonces déjenme al, al patrón tranquilo. Un aplauso para Mejichi y un besote para ella igualmente por defender a nuestro queridísimo patrón, ¿no? De 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 esta gente, Malucha. Es que me da mucho. ¿Sabes lo que más rea me da en el mundo entero, chicos? Que digan cosas de la gente cuando no está presente. Que se atrevan a decir que Alka no ha hecho Gracias, nada Magico, estando Alca presente. Cuatro, que lo digan. Amor. Que se atrevan a decir eso cuando él esté presente. Que lo digan. Siguiendo con la furia y la ira eh, nuestra queridísima mía y ese. Hay un clip, ¿no? Con ella que, que está. Enojada, ¿no? Está enojado con el Rich y con un raideo que le hicieron. Y se está desquitando con su compañero de equipo Lou. En el cual no le parece justo ni correcto la manera en cómo los fueron a raidear por segunda ocasión. Aparentemente el Rich y su equipo los fueron a banear. Los dejaron en calzones. Literalmente, la casa la dejaron hecha un esqueleto de lo que era anteriormente. Y cuando apenas estaban como que queriendo otra vez juntar loot, eh, el equipo del Rich de nuevo los volvió a atacar y los volvieron a dejar en calzones y además le pusieron unos un cartelito. Que eso fue lo que a Nia le terminó pues. haciendo que le explotara un. Pues, no sé si una trompa de falopio, un ovario. Pero no le gustó, ¿no? Y dio las siguientes declaraciones. Escúchame, relájate. Hay que calmarse. Esto mira es así. esto, mira esto. ¿A qué te recuerda esto? A los putos abusones de instituto, donde te pegan una paliza y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, joder. Siguen, joder. ¿Qué necesidad hay, Lu ¿Qué necesidad hay de que nos hayas reventado la base? Literal, mírala, mírala, Lu, mírala. Sí, sí, mírala, sí. Mira la base sí, reventado, nos hayas looteado todo y vuelvas al día siguiente a seguir jodiéndonos, tío. Es que esto no es real, esto es un server de, de streamers, tío. De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que ¿qué necesidad hay de mirar, ver, y humillar y humillar y a, seguir humillando? Ya, ya, ¿verdad? entiendo lo que dices y de verdad, hay parte de lo que dices que tiene razón. Sí que te digo que. Eh, que no, no, no. Vamos a la norma 5. Deja recuperar tu base. ¿Tú ves esta puta base recuperada, Lu? No, estamos yendo haciendo la otra, la que está en el mar. ¿Y Esto, es, que esto es un seguidor no de, de RAST... rast, rast estos son servidores de RAST de streamers. De creadores... Yo, yo más bien lo, te lo te diría como un seguidor de Rust de creadores de contenido. Porque al fin y al cabo, contenido está en todos lados. ¡Es correcto! Sí, pero el contenido está en todos lados. Pues sí, en todos lados porque tiras un contenido tan negativo, tan abusivo? Y te hace recordar cuando estás en el instituto el puto matón de clase que te revienta todo el rato. Bienvenido, a Luis, gracias por la sub, tío. Muchas gracias, bienvenido. Perdona por este, esta, 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 esta sensación. ¿Pero lo estás tomando también? Me lo tomo bien. A ver, sopeando. ¿sabes por qué me lo tomo ¿El bien? El Porque. No, yo me tomo así, ¿sabes por qué? Porque yo ya sabía a lo que me tenía entrando a Rust. Y es que yo, con la poca información que sabía del juego antes de empezar y, y comprármelo o e instalarlo, ¿Y era tú, que su solo juego. Solo es un grupo. Solo es un grupo esto nos ha respetado ¿Por qué ellos no han podido respetarnos a ver el es... momento de uno o dos días para yo creo, que es, a ver, Nia, yo creo que es algo que estás tomando demasiado subjetivo obviamente lo que dice Lu a mí me parece eh, lo correcto ¿no? En, eh, el rust es así por más que Nia se quiera defender con que es que es un server de, de streamers y todo lo que tú quieras no deja de ser un server de rust lo, lo importante no es el hecho que sean los streamers sino que es de rust y de eso va el juego de ir raideando que tendrán sus reglas y no las respetaron eso ya será discutible pero el hecho de que sea de que el juego es Rust y que eso va el, el Rust de raidear y que te enojes por, por seguir las mecánicas del juego yo no le veo mucho sentido no pero bueno como, como esto aparentemente ya 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 pues va a desaparecer no pues, pues da igual si la nia y el luz se enojan o no se enojan porque pues parece ser que Salsero Golan se, se nos va y antes de pasar a la parte que más les interesa eh, mis queridos salserillos Vamos a pasar a Alexby, pero no, pero no a la declaración de que, de que, se, nos, de que se nos acaba igual. No, 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 no. Vamos a ver un, un momento ¿no? De, 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 de pequeña furia, de pequeña ira, en la que parece ser que, que nuestro Alexby sí que tiene la mecha corta. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Alexby, aquí está. Eh, que también es verdad que los mensajes que le estaban llegando era como que, a ver, piénsale un poquito. Pero... Bueno. Véanlo por ustedes mismos, ¿no? Explota un poquito bastante. Pero que iba a venir a por ello, me ha dicho. Me ha dicho, vale, vale. ¿Qué va a venir y chocas a por él? ¿A por las cosas? Y no llevas ni chaleco, tío. Sí, sois subnormales. Vale, ok. Tío. vale, vale Ay, pues si sí, solo venían a pegar si me robar, no. Y me habléis, sois normal, no normales, tío. De verdad, sois imbéciles, tío. Colega, por lo menos dame un puto argumento, válido. Pero cómo que no llevo. ¿Pero cómo que no llevo la pechera? Pero estamos tontos. Pero, pero estamos tontos, tío. Pero sois gilipollas. Pero en serio, ¿de dónde coño venís? ¿Voy a me estáis contando, tío! ¿A qué me estáis contando? No llores más que eres malísimo, aprende a jugar o desinstala, crack. El rust es para hombres, si no te gusta, vete a jugar a los Sims a ¡La, la peleas por tu dinero, tío! Enhorabuena por perder cuatro pavos. Aquí vemos que aparentemente el chat le estaba diciendo no llevas pechera, no llevas pechera, no llevas pechera y que además había una donación que le estaba diciendo que no tienes pechera y pues explotó, ¿no? Explotó completamente. A lo mejor hay más contexto con esto, a lo mejor estaban desde que inició el directo con no tienes pechera no tienes pechera, pero nada costaba con decirle chat si tengo pechera, no tengo pechera y ya está, era todo lo que tenía que hacer. Pero a Lexby parece que le picaron el sicirisco, ¿no? Y explotó, ¿no? Es su canal y él sabrá cómo reacciona, ¿no? Pero... Como en el video anterior me estaban diciendo de que no, que Alexvi que no sé qué, mira, el mismo Alexvi lo dice, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Y ahora sí a lo que nos trunge, chencha, pero antes de comentarlo, hablando del video anterior, había dos tweets del mismo Alexvi que él terminó borrando, que se me olvidó agregar en el salseo Egoland anterior, en los cuales... Eh pues daba cierta declaración, ¿no? Y que olvidé agregarlos, ¿no? Entonces los dejo en pantalla para que los vean, para que la gente que me estaba diciendo y que no, que Alexby no es una sombra, mira, el mismo Alexby lo está admitiendo, ¿no? Entonces no vengas aquí a decirme que yo no sé nada de la vida porque el mismo Alexby lo está diciendo, ¿no? Entonces, con permiso, gracias. Pero ahora sí, a lo que nos trunge chencha básicamente Alexby el día de hoy, eh, mañana, porque esto lo subo mañana, eh, perdón, ayer, que esto lo subo mañana. <laughs> explotó, ¿no? Terminó explotando en, en directo, ¿no? Se, se terminó hartando, dio ciertas declaraciones y, y dijo, ¿saben qué? Mira, quítense, con permiso, yo ya no quiero más de esto, yo me voy para el Call of Duty y ya me tienen hasta los mismísimos, ¿no? Entonces, estas son las declaraciones de nuestro pequeño Alexby, ¿no? vale. Eh, escúchame, Aro, no, 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 no sé tú, pero no, nos vamos a casa y lo dejamos. Es que, sinceramente, te, te, me, me, me estoy, ¿sabes? En plan, tampoco tengo la obligación de jugar 8 horas todos los días, ¿sale? te digo? Si un día me metes de menos, pues no pasa nada, ¿no? De todo el equipo que somos un montón, solo quedamos dos Ya Y no sé, yo te veo, de bajoncillo Y me pongo yo también de bajoncillo No, a ver, no es nada, no es no nada, no nada. Si sí, no me importa No o sé, sea, quiero decir, es, es por el tema Bueno, no sé si has visto el Discord y tal bueno, me da rabia Porque está la gente Está la gente está la gente como discutiendo y es que tampoco quiero hablar en directo porque me parece que tampoco es el lugar sabes pero Gracias, está... no sé no lo sé no sé si no voy a decir nada pero en fin que está como todo el mundo buscando una solución tío sabes en plan de yo es que no sé qué es el de a lo mejor la solución que la solución es que que paréis, ¿sabes? ¿Te digo a lo mejor la solución es que paréis, tío y me da rabia porque yo soy una persona que no, no sé en plan pido opinión a todo el mundo y tal y me dejo aconsejar porque no quiero ir de puto sobrado y menos con el rust porque no tengo ni idea sabes hay gente que sabe menos que yo pero te juro que si llego si llego a cogerlo yo y si hace lo que a mí me lo que a mí me hubiera, me hubiera dado la gana, me los hubiera medio mejor y punto y final tío y no quiero verlo porque no lo voy a ver es que o sea hay, no sé hay, hay como personas que que no sé no sé si quieren hacer una serie de, de rust, o lo que quieren es que les den el premio y ya está porque es que es en plan de... Es que tú no quieres una serie de Rust, No sabes llevar una serie de Rust No sabes llevar una serie de Rust O sea, tú lo que tú lo que quieres es... Eh, pues eso, todo el rato es el puto amo, tío. No, no, no quieres llevar una serie que dure en el tiempo para que todo el mundo saque contenido. No te, no, eso no te gusta. Eso es mentira. Es mentira. Es que es mentira. Todo el mundo se ha quejado de una persona. Y luego al final esa persona no ha sido... No sé, es, es simplemente la actitud, nemes. No Cada uno que haga lo que quiera. Y punto, Sí, está claro que la serie va a durar... Eh, la serie no va a durar mucho. Como hay gente que dice la serie no va a durar mucho. Pero eso lo digo ya, porque siempre abrí la tierra. No da igual, Luego si quieren abrirlo lo otro, que lo hagan. La serie no va a durar. Te lo digo ya. Y vamos, y después le de doy imagen nunca. No, 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 me apetece. Por pago yo. Alfredo duro muchas gracias por los tres. Tenías que invitar a la gente que supiera no. de que va el juego no. a la no, comunidad no. Rust no, no. de Twitch no, 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 no. No a tus amiguitos Que no, no. no tienen ni idea. No, no, no. E e no, 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 no. Efecti efecti efectivamente no, efectivamente no. O sea, mi puto problema, mi puto problema en el Saber Es la Peña, que sabe mucho. No la que no la que sabe poco. La que sabe poco no me da problema ninguna. La que sabe poco no me da ningún problema. Efect efectivamente, si hay algo que he hecho bien y no me bajo de la puta burra Es no meter a todos los pros que salían a vosotros de la polla. Estoy súper orgulloso de eso. Perdónenme, porque no tengo ningún problema con ellos, seguro que son magníficas personas. Pero si, si hay algo de lo que no me arrepiento, si hay algo de lo que no me arrepiento es de haber seguido mis test y no haber metido a todos los pros de Rust Y punto, y que me digan lo que quieran. Que me digan lo que quieran. Pero no pasa por ahí, no pasa por ahí. Efectivamente, metí a mis putos amiguitos. ¿Sabes por qué? Porque hice el server yo. Y punto final. Y mis amiguitos, mis cojones. Etc. Si vieras, si vieras quiénes son mis amigos de verdad, yo a saber tú? Quién, quién, lo, las personas que vamos en el server, pero bueno. Baja los humos que eres no, alguien pa. por ser amigo del rubio. Correcto, correcto, sí, sí. sí. La clasiquita. Puedes decirme algo más. ¿Eres de Foro Coches para entrematar ya la tarea? D dímelo, por favor. Dímelo, porque es que eh, manda huevos, eh. Manda huevos, chavales. Una verdadera lástima, honestamente, ¿no? Que, que se haya acabado eh, Egoland, ¿no? Porque, bueno, primero, porque ya no tenemos al show Egoland, ¿no? Pero. Eh, Egoland en sí era una muy buena serie, ¿no? No se gestionó bien, sí. Había mucha gente que, que estaban ahí por puro bienquedismo y, y, y había gente que entre ellos no se toleraban, pero por, porque era parte de la serie, pues sí. Pero esto viene derivado a la mala gestión que, que fue Egoland, ¿no? Yo lo hubiera gestionado de una manera diferente, pero repito, yo, pero como yo no tengo ni el poder adquisitivo que tiene Alexby, ni, 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 ni los contactos que tiene Alexby, pues, pues no lo hago, ¿no? Pero si yo hubiera estado en su posición, yo lo hubiera gestionado de, de una manera muy diferente, ¿no? Aunque, bueno, hablar desde fuera está muy fácil, ¿no? Ya llevarlo a la acción, eso también es, es muy diferente, ¿no? Pero... Repito, es una, es una verdadera lástima. Yo estaba muy enganchado a la serie, la verdad. O sea, yo me la pasaba viendo, obviamente, pues a Alca, a, a, a Auron, que era, que era maravilloso, estar viendo Egoland con, con Auron, y con Lolito y su primo, que era también algo maravilloso y, y sublime, ¿no? Pero, pero bueno, si se nos acaba. Esperemos que otro grupo eh, de gente se, se junte, o al menos la gran mayoría de esta gente que, que sí le interesa no llevar la, la serie de una manera amena, chill, pero siguiendo las mecánicas del juego, pues ahí estaremos ¿no? para, para seguirla viendo. Si esta es la última entrega de Salseo Egoland, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en ¿no? esta pequeña aventurilla. Yo le daba para final de mes, pero estamos a día 20, entonces, pues una lástima, ¿no? Eh, muchísimas gracias por todo el apoyo que tuvo este contenido y... Les mando un besito y nos vemos en el próximo video que aparentemente ya no será de Salcebo y Galanta, muy triste. Así, eh, NTNT a copiar a los americanos bueno, si ni siquiera. Dámelo, no claro, dame, dame, dame un, dame un, un segundillo. dame si deja de enseñar BICPS. ¿Qué coño es BICPS? Eh, escúchame, dile a los putos pros del, del Rus que llevan años jugando al juego que hagan un puto server porque joder para ser una idea tan putamente estaba estaba cantada la idea. He tenido que yo que soy un medio mierda a montarla. Todo ¡Alí! Muchas que gracias yo. Yo, por todo mándalo esto cojones. que has creado. Eres el cojones. mejor. a la felicidad de. Los demás sobre la tuya eres una maravilla de persona te deseo lo mejor y éxitos en todo. No que hagas tres. Es un Muchas gracias por los cuatro meses de Prime. Os lo digo ya, sabía que me iba a llevar todos los putos palos del mundo, lo entendéis? Sabía que me iba a llevar todos los putos palos del mundo. No os preocupéis, no os preocupéis. ¿Sabéis cuánto he ganado en con el puto server? Cero. ¿Sabéis cuánto me he gastado? Mil y pico pavos, lo entendéis? Lo entendéis y lo hice porque me parecía una idea de puta madre, y así venís todos los putos Matados de internet, todas las putas carroñas que sois a venir aquí a buscar un poco de atención. Vale? Porque vuestro puto server se hostia, pero no lo ha hecho ni Dios. No lo ha hecho ni Dios. Mira que no quiero decir nombres, tío, pero no lo ha hecho ni Peter, de toda la puta peña que juega al y que lleva años y y mi pollo minado, y ni dios ha hecho un puto server, ¿lo entendéis? Ni Dios, lo he hecho yo y me lo he jugado yo. Y me he comido la mierda yo. Y he tenido que estar aquí con gente que tiene veintipico y veintipico si años de